habla Dios a los hombres en sueños y en visión nocturna, pero a varios personajes se nos ha dado la oportunidad de tener un diálogo con Dios directo, es decir, escuchar su voz, la cual es inconfundible. ¿Sí? Esa voz, usted sabe que es Él. ¿Por qué? Porque usted conoce todas las voces que han llegado a sus oídos, pero esta es distinta. Esta es igual, es la misma y es una voz que tiene dos aspectos característicos y lo voy a enseñar a usted para que usted sepa qué es y cuál es la virtud de la voz de Dios. La voz de Dios no solamente produce respuesta a una petición, sino que produce dentro de sí el gusto de ser saciado. Es decir, usted tiene una necesidad. La voz de Dios no solo lo consuela, sino que le trae en esa voz lo que necesita el momento, hermano. Es una voz milagrosa. Es decir, Él no le dice, le va a pasar y después se basa Él en su poder para que al mes o a los 15 días o al momento le llegue. No, porque la necesidad del hombre no nace en la necesidad, sino en la ansiedad. Es decir, la persona lo que quiere, lo siente primero. Entonces lo que hay que hacer primero es saciarle el sentimiento, no darle lo que quiere, porque ahí no es donde está la necesidad, sino en el corazón, porque de ahí nace lo que quiere. Entonces la voz de Dios no le dice a usted, tranquilo, usted tiene hambre y quiere unos frijoles con chicharrón, porque yo sé que usted no se los ha comido, yo le voy a dar los frijoles con chicharrón. No, la palabra le sabe a frijoles con chicharrón. Es decir, la palabra que Él le da a usted trae la consolación para lo que necesita, pero dentro de ella misma viene lo que usted necesita. Es una voz impresionantemente poderosa y milagrosa. Por ejemplo, usted aquí... ¿Cómo le dijo? ¿Fue la primera vez que Dios te habló? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Te dio miedo? ¿Qué hiciste? No, ¿o tú lo deseabas? Yo lo deseo. No, yo estaba acostado en la cama. Los puros del corazón verán a Dios. Es como para Dios siempre mira los elegidos con un propósito. Él le dijo, quítate el calzado, porque en el lugar donde estás parado, santo es. Y había una zarza que no se consumía. Moisés. Y le habló a Moisés. La Biblia dice que no hay un hombre al cual Dios le haya hablado cara a cara. Cara a cara. Sí. Luego había otro por ahí más pendejito. Y le dijo, ve a Nínive y dile que en 40 días será destruido. A Jonás. Luego en Gabaón, después de un sacrificio de 2000 animales, le dijo a Salomón, pídame lo que quieras y yo se lo daré. Luego le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero la mejor manera de escuchar la voz del Padre se encuentra en los cuatro evangelios. Nosotros tenemos que madurar como teólogos, porque todos somos teólogos. Ustedes son grandes teólogos, pero tienen que madurar en el conocimiento. El conocimiento avanza y se va a desarrollar cuando nosotros pasamos a los cuatro libros llamados el Santo Evangelio, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Cuando pasamos ahí y vemos a Jesucristo hablando y creemos, es como en dos veces mejor que invocar una hora y pedirle a Dios que nos hable. ¿Por qué? Porque en las palabras de Cristo está la voz de Dios, y eso es lo que Él quiere, que antes que se metan en el Antiguo Testamento a conocer cosas tan profundas de Jehová, puedan ver a un ser que es Dios manifestado en carne y oír su palabra, porque digo, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Dios testificó de Jesús en el río Jordán diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír.
Cuando yo me meto en los evangelios y veo que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, si yo obedezco a ser misericordioso con mis compañeros y con mis amigos y le doy trabajo al que pueda y comparto el pan con el hambriento, bienaventurados los de limpio corazón, el que cree en mí, el que se humilla, aprende de mí. Cuando yo escucho la voz de Jesús, estoy escuchando la voz de Dios y es lo que quiere. No que pasemos a la voz omnipotente e invisible, porque muchos se basan, es que ya hay una regla, ya hay un mediador puesto ahí y hay una exigencia, es a él a quien tiene, lo digo así, que escuchar ya, pídame a mí. Para mí no es imposible ni es difícil hablarles a ustedes directamente. Bueno, para todas las personas que están viendo esta grabación, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Para la audiencia que me conocen como el teólogo de Medellín, la bendición de Dios. Para Nani que está grabando este video, Dios sea aumentando más su fe. Quiero hacer este video para mostrar algo muy interesante. Hace 4 días yo fui invitado a la casa de un influencer llamado El Sello. ¿A qué? A una sorpresa. Cuando yo llego a la casa de él, hay un pastel, una comida y un distintivo que dice feliz cumpleaños y él me celebra el cumpleaños. En el momento que yo estoy en la celebración del cumpleaños, él me da una cerveza. Yo recibo la cerveza y estoy en una situación muy seria y muy delicada. ¿Qué es la cerveza que tengo en la mano? Porque yo sé que la cerveza es considerada por el mundo cristiano y por muchas personas como una bebida alcohólica, por muchas personas, respetando eso. Entonces yo tengo la cerveza acá y yo digo en mi mente o en el espíritu, yo digo, Dios, yo me voy a arriesgar, me la voy a tomar. Si usted ve esto indebido, usted me juzgará, o si no, usted, mejor dicho, haga lo que usted quiera, pero yo lo voy a hacer por cortesía de los de aquí. Y ya me comprometí con los que me están viendo. Entonces me la voy a tomar, dije yo. Y delante de ustedes me la tomé. Hay reacciones en las páginas diciendo que porque yo me tomé una cerveza. Bueno, les voy a decir que una decisión o una acción se puede tomar en el momento que uno quiera hacerla. ¿Por qué? Porque uno tiene dominio propio. Ahora bien, estoy con Nani Montalvo y quiero que voltee el teléfono. Nani, diga si por casualidad alguna vez usted me ha visto a mí tomando cerveza o haciendo algo así, de verdad, la verdad. No, nada. Bueno, ahora voltéelo acá. Ahora mire, yo estuve en la casa del Sergio y me tomé esa cerveza. Ahora vean otra acción. Tengo otra cerveza en la mano. Estoy casi solo. Está haciendo sed. Tengo sed. Tengo una cerveza que puedo hacer con ella lo que yo quiera. Teniendo una como estas en la casa del Sello y delante de ustedes, me la tomé. Pero ahora les voy a mostrar qué hago yo con una cerveza cuando está en mi poder y está en mis manos y es mía. Tengo dos opciones. Me la tomo y que ustedes piensen lo que quieran, pero no. Lo que yo hago con una cerveza, que jamás la voy a tener, no la voy a comprar. O sea, es decir, no la voy a comprar, me la dieron y me la tomé delante de ustedes. Ahora, córrete para allá. Ahora, teniendo ya la cerveza que no me la dieron, le pido perdón al Sello, pero a lo que yo hago con esta cerveza, vean. Esto hago yo con esa cerveza sin ser hipócrita. Y sin decir, allá me la tomé. Y aquí también me la tomo. O podría esconderme y tomármelas sin que ustedes me vean. Pero esto haría yo con otra y otras cervezas, porque esto no lo necesito yo para nada. ¿Para qué una cerveza? Pero ese día lo hice y por eso, en el nombre de Jesús, les pido perdón.
y al sello por decir esto, hermano, porque la gente me está diciendo que qué pasó, pues, que cómo así que tomando cerveza, allá me la tomé, pero aquí la boté. Y este video es nuevo, es decir, ese es ese y este es este. Así actué yo con la cerveza hoy, oyéndomela tomar, ok, no. Y si me vuelven a invitar a alguna casa o alguna parte y me ponen una cerveza como esa, sencillo, le digo, hermano, esta cerveza es mía, la riego delante del que me la dé. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar por aquí con cervezas en la mano. Todo el mundo me conoce hasta ahora. Todos los que están trabajando saben quién soy yo. Y si me ven por aquí tomando cerveza, ¿qué van a decir? Teólogo falso, mentiroso. ¿Cierto? Sería bueno que yo anduviera por aquí tomando cerveza. En esa casa el día del cumpleaños, antier, me dieron una y yo les dije a ustedes, me la voy a tomar delante de ustedes y del que me celebró el cumpleaños. Eso fue esa vez. Pero no habrá otra, ni otra, ni otra. O sea, yo no lo vaya a tomar a mal, pero la gente me está diciendo que cómo así que tomando. Usted me la dio, yo me la tomé por respeto a usted y a su familia, a su esposa y a todos. Allá, eso ya queda allá. Ahora, en este no hay quien esté a mi lado, lo hago yo con Dios. Y como era mía, la boté. A todos, en el nombre de Jesús, ustedes muy bien saben que nada, no depende del que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Y yo soy una persona que estoy en un proceso, ¿de qué? De aprender cada día más y más de Dios. Y hoy me enseñó que esto puede hacer que muchos, ¿cierto?, den una opinión. Entonces, como yo no quiero opiniones que lleven a las personas de pronto a entristecerse por algo mío, desechada. La botellita sí la echamos a la basura. Pues no es bueno tenerla por aquí, pero eso hice yo con la cerveza en esta noche delante de Dios. Y a ustedes, hermanos, les pido perdón nuevamente y agradezco, pues, por la oportunidad que me den, hermanos, de seguir trabajando y que eso no tenga ninguna repercusión. Dios los bendiga.